Amigo, los saluda su servidor Alexis Pola. En el programa de hoy, don Pedro Ferri Santa Cruz nos hablará sobre el hombre en la luna. Tendremos la presencia de la doctora Eloína Cordero, cardióloga que nos enseñará cómo cuidar nuestro corazón, y la fisioterapeuta María Fernanda Sánchez. Terminaremos nuestro programa con la poeta Laura Fernández MacGregor y Maza, conversando con su amigo el escultor Víctor Hugo Castañeda. Espero que este programa sea de su agrado, amigos. Hasta la próxima. A nadie le choca ver cómo llegó el hombre a la luna. ¿Saben por qué lo voy a poner? Simple y sencillamente por un acuerdo que tuvimos Alexis Pola y un servidor, nuestro productor y yo. Pero yo, al ver estas escenas de la llegada del hombre a la luna, no puedo menos que pensar, y de esto voy a estar hablando y reflexionando, sobre el esfuerzo que ha hecho el hombre para llegar a la luna. Y sobre todo, no solamente el plan de la llegada del hombre a la luna, tenemos desde el Mercury, el Géminis, que era para dos astronautas. A los americanos les gusta que les llamen astronautas, y a los soviéticos en aquella época, o rusos ahora, les gusta que les llamen cosmonautas. E incluso Baikonur le dicen, o se llama Baikonur Cosmódromo. Cosmódromo, no sé dónde corre el cosmos, ¿verdad? Pero no tiene ningún caso ponernos a averiguar, porque incluso la NASA no se llamaba NASA. Cuando ya pusieron en órbita los rusos, primero el Sputnik. Yo estoy hablando mientras ustedes están viendo estas escenas que todos las conocen. Entonces yo quiero decir a usted todo esto que pasó mientras o en tanto llegaba el hombre a la luna. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el hombre para poder llegar a la luna? Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Esto costó, pues, Apolo 1, la muerte de Grissom, de White y de Chaffee, la muerte de tantos, por ejemplo, Leonov y algunos otros astronautas, cosmonautas soviéticos. Sin embargo, los rusos pusieron en órbita, primero que nadie, primero que los estadounidenses o norteamericanos, le decimos nosotros, aunque norteamericanos somos todos. Aunque ellos nos consideren de Centroamérica, somos norteamericanos también, y los canadienses también. Así es que cuando el hombre llegó a la luna, no podemos menos que pensar todos los que murieron, por ejemplo, en el Challenger. 7 jóvenes, una mujer, era una maestra que iba ahí y que iba a dar una clase estando en órbita alrededor de la Tierra, y por una falla, pues se vino abajo. Y luego, pues, todos los accidentes tan graves que ha habido cuando apenas estaban subiendo y a los 2 minutos, 2 minutos y medio, estallaron. Esos accidentes horribles, tremendos, no tienen nombre. Es decir, todo cuesta en la vida. El sacrificio de Grissom, de White y de Chaffee, pues no fue en balde. Todos ellos dieron su vida, pero su vida por una causa noble, por el adelanto de la ciencia. Y yo incluso ya llegué a ver en la televisión recientemente, hace una semana, vi en Sky algo que me llamó poderosamente la atención. Una serie de pseudocientíficos diciendo que el hombre no llegó a la luna, y ponen una bandera, dice, no hay viento en la luna, ¿cómo es posible que se mueva la bandera? Sí, efectivamente, yo también me pregunto, ¿cómo es posible que se mueva la bandera? Para mí no hay más que una solución, o dos. Una, que la bandera era de aluminio, una lámina muy delgadita de aluminio, que cualquier movimientito o algo la movía así. Y otra, si se mueve realmente como tela y que efectivamente fuera provocada por un viento, pues eso no tiene otra solución más que decir, ellos son estos que están tratando de demostrar que el hombre no bajó en la luna, ellos fueron los que hicieron esa parte de la película. La hicieron a propósito, porque dicen, por ejemplo, ¿cómo es posible que si el cielo está oscuro no se puedan ver estrellas?
Pues sí, nada más que olvidan una cosa. ¿Cuándo han visto estrellas ustedes de día en la Tierra? A pesar de que tenemos nuestra atmósfera, pero no se ven estrellas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es de día. Hay un sol esplendente que domina la luz de las estrellas y la luz de los planetas. Así que no es posible que haya estrellas porque era de día cuando ellos llegaron. Luego también hablan de que no es posible de que ellos hubieran sufrido el frío terrible bajo cero, 100 o 200 grados bajo cero en la noche y más de 200 grados en el día. Pero bueno, están olvidando que lo que se gastó en aquella época fue un secreto, si es que realmente no llegaron a la luna, un secreto de que había 300,000 personas trabajando para la NASA. Ahora, la NASA se funda en 1957 y no se llamaba NASA, se llamaba NACA, ¿sí? NACA, National Advisors Committee Agency. Y ya cuando vieron que habían puesto en órbita no solamente al Sputnik, sino también a la perrita Laika, y sobre todo ya cuando pusieron a un ser humano, Yuri Gagarin, entonces dijeron, ya es el momento de que fundemos y hagamos algo nosotros. Ellos tenían, ¿qué más querían? A Wernher von Braun y todo su equipo de científicos, de ingenieros en cohetería. Todos ellos fueron los que realmente pusieron en órbita a las primeras Sputniks o a los primeros satélites de los Estados Unidos. Ortonoriega es un grupo de médicos especialistas certificados por el Consejo Mexicano de Ortopedia. Nosotros nos encargamos de ver padecimientos relacionados con los problemas de traumatología y ortopedia y del sistema musculoesquelético, como son problemas de rodilla, problemas de hombro, problemas de columna. Estamos ubicados en la avenida Teopanzolco 211, interior 102, en el Hospital Especialidades Médicas Vista Hermosa, en un horario de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 de la noche, los sábados de 10 a 2 de la tarde y urgencias 24 horas. La Salle, asociación educativa con mayor presencia en el mundo. Revista de opinión, un programa que usted ya conoce, con nuevas entrevistas, comentarios y sucesos de actualidad en el estado. No se pierda Revista de opinión. Revista de opinión. Revista de opinión. Hola, los invitamos a Smallville, una estancia infantil que tú necesitas para el cuidado de tus hijos. Mientras estén con nosotros aprenderán, desarrollarán nuevas habilidades. Contamos con un departamento de psicología a cargo de la psicóloga Paulina Paladino Hernández. También tenemos un servicio de babysitter que te permitirá aprovechar más tu tiempo con tu pareja sin preocuparte de la seguridad de tus hijos. Smallville es lo que tú estabas esperando para el cuidado y para el aprendizaje de tus bebés. Tribuna Pública, programa de análisis social con actitud veraz, donde encontrará a los directores de medios más reconocidos del estado. No se lo pierda los sábados a las 11:30 horas por este canal. Hola amigos de Revista de Opinión. Hoy vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares en las personas de la tercera edad. El corazón tiene dentro de sus funciones algunos cambios, así como los vasos sanguíneos, conforme pasa el tiempo. Y esto hace que enfermedades que puedan representar algo diferente, que puedan representarse de forma diferente en pacientes de la tercera edad. Por ejemplo, la presión arterial generalmente tiene dos cifras, la presión sistólica y la presión diastólica. Sin embargo, en los pacientes hipertensos, estas cifras suben por igual. En los pacientes que tienen más de 60 años
muchas ocasiones la presión sistólica sube más que la presión diastólica. Esto es, la cifra se va a la presión sistólica como muy alta y la cifra baja se mantiene normal o inclusive un poco más baja de lo normal. Esto hace que haya una diferencia importante y esto se llama hipertensión sistólica aislada. Es diferente a la hipertensión de las dos cifras altas. Por lo tanto, en las personas mayores se requiere de diagnosticar este tipo de hipertensión arterial y de manejos especiales, ya que el incremento de estas cifras y la diferencia entre la presión de arriba y la de presión de abajo tan alta puede llevar a complicaciones como son el problema del evento vascular cerebral. También podemos tener alteraciones a nivel de las válvulas del corazón. Por la edad se van endureciendo y se va fijando el calcio dentro de las válvulas. Esto puede originar que el flujo que tiene que pasar por las válvulas disminuya y con esto tengan algunas alteraciones estos pacientes. Así también, las válvulas demasiado rígidas pueden no cerrar de forma compacta y hacer que la sangre regrese. Por lo tanto, hacer que el corazón crezca y que también tengamos complicaciones como la insuficiencia cardíaca. El sistema eléctrico cardíaco con la edad puede también modificarse y esto dar lugar a lo que se llaman arritmias. El trastorno puede permanecer sin dar síntomas por muchos años en este paciente y empezar con algunas manifestaciones como fatiga, falta de aire o inclusive llegar a desmayos o pérdida del estado de conciencia. Esto quiere decir que tenemos trastornos en el ritmo como son la fibrilación auricular, las extrasístoles o inclusive los bloqueos que van a requerir de la administración inclusive hasta de un marcapaso. Es por eso importante que si usted pertenece a este grupo de la tercera edad, acuda con su médico, le hagan una evaluación cardiológica completa, tanto de su presión arterial como de los trastornos que se pueden presentar en sus válvulas, como pueden ser soplos, o en el ritmo del corazón, y así poder prevenir alguna complicación que puede ser desafortunadamente muy mala para usted y para su familia. Cuidemos nuestro corazón. Amigos, nos vemos la próxima semana para tocar otro tema importante dentro de la cardiología. Los espero. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en Revista de Opinión. Y bueno, tan común que es la molestia en la espalda por una caída, por un dolor, por una mala postura. Y hoy vamos a platicar con la terapeuta María Fernanda Sánchez, porque pues tiene cosas muy interesantes que decirnos. Gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Es tan común el dolor de espalda que ya se nos hizo algo natural de pronto tener alguna molestia, ¿no? Así es. Bueno, se dice que el 80% de la población en el mundo va a padecer algún día de dolor de espalda. Entonces, es una de las afectaciones más comunes en las lesiones de traumatología y ortopedia y es una de las causas principales inclusive de faltar al trabajo, de ausencia laboral. Y entonces, esta incapacidad causa muchos problemas a la sociedad, ¿no? ¿Muchas veces esto por qué se da? Las causas, la etiología es variable. Puede ser por una lesión mecánica, le llamamos cuando es un problema a nivel óseo, que hay una curvatura exagerada en nuestra columna o una lateralización de la misma columna que nos pueda estar causando alguna sintomatología. Puede ser por un problema postural, ¿no? Nuestras malas posturas, nuestros malos hábitos al sentarnos, al acostarnos, al caminar. Varía. O también puede ser debido a un traumatismo. Un traumatismo es una lesión por un golpe, una caída, el famoso choque automovilístico, ¿no? Y que le llaman el latigazo, que es el movimiento brusco del cuello y que después nos va a originar un dolor en la espalda. Entonces pueden ser cualquiera de esos tres factores. Y el más común es el postural, ¿no? Entonces por eso es que hoy les venimos a hablar sobre lo que es una buena higiene de columna, que es lo que quiere decir los buenos hábitos posturales. Eso es lo verdaderamente interesante, ¿no? Porque es una lesión por mala postura, no tan grave como por un choque o una caída, pero es la más común, ¿no? Y de pronto, a veces uno pues, me duele la espalda, pero hasta ahí queda, ¿no? No hacemos mucho caso. Sí, y es la más común y la más fácil de prevenir. Entonces,
Sería padrísimo y muy importante que pudiéramos tener desde los estudios elementales, ¿no?, la primaria, una clase de higiene de columna o de buenos hábitos posturales para prevenir en un futuro un dolor de espalda. Entonces, son cosas tan básicas y simples que podemos hacer para corregir nuestra postura y evitar en un futuro un dolor de espalda, ¿no? Platícanos puntos, a nuestro auditorio algunas ideas de cómo prevenirlo. Sí, por ejemplo, al estar sentados por mucho tiempo, ¿no?, tener en cuenta que existen ángulos específicos en los que tenemos que mantener nuestro cuerpo, o sea, que nuestros pies estén haciendo un buen contacto con el piso, que nuestras rodillas estén haciendo un ángulo de 90 grados con nuestra cadera, que nuestros codos estén bien apoyados sobre la silla, y todo eso nos va a fomentar una buena postura y evitar una lesión. Por ejemplo, al dormir, la posición ideal es dormir de lado o boca arriba. Lo peor que podemos hacer es dormir en una posición boca abajo, porque lo que hacemos es incrementar las curvaturas de nuestra columna. Nuestro auditorio ya tiene más o menos idea de cómo ir cuidando su espalda, su columna vertebral, básicamente, porque termina siendo el eje de todo el organismo. Gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Continuamos en Revista de Opinión. Ortonoriega es un grupo de médicos especialistas certificados por el Consejo Mexicano de Ortopedia. Nosotros nos encargamos de ver padecimientos relacionados con los problemas de traumatología y ortopedia y del sistema musculoesquelético, como son problemas de rodilla, problemas de hombro, problemas de columna. Estamos ubicados en la avenida Tepanzolco 211, interior 102, en el Hospital de Especialidades Médicas Vista Hermosa, en un horario de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 de la noche, los sábados de 10 a 2 de la tarde y urgencias 24 horas. La Salle, asociación educativa con mayor presencia en el mundo. Revista de Opinión, un programa que usted ya conoce, con nuevas entrevistas, comentarios y sucesos de actualidad en el estado. No se pierda Revista de Opinión. Revista de Opinión. Revista de Opinión. Hola, los invitamos a Smallville, una estancia infantil que tú necesitas para el cuidado de tus hijos. Mientras estén con nosotros aprenderán, desarrollarán nuevas habilidades. Contamos con un departamento de psicología a cargo de la psicóloga Paulina Paladino Hernández. También tenemos un servicio de babysitter que te permitirá aprovechar más tu tiempo con tu pareja sin preocuparte de la seguridad de tus hijos. Smallville es lo que tú estabas esperando para el cuidado y para el aprendizaje de tus bebés. Tribuna Pública, programa de análisis social con actitud veraz, donde encontrará a los directores de medios más reconocidos del estado. No se lo pierda los sábados a las 11:30 horas por este canal. Estimados amigos, los saluda su servidor Alexis Pola. El día de hoy nos encontramos con dos artistas, la poeta Laura Fernández Magrero y Maza. Gracias. Y el espléndido escultor Víctor Hugo Castañeda. Gracias. Hoy vamos a tener una charla entre ellos y ustedes. ¿Por qué no empezamos, Laura? ¿Cómo conociste a Víctor Hugo? Uy, ¿hace cuánto nos conocimos, Víctor Hugo? Fue exactamente en el 91, hace 21 años. O sea que así de memorable fue nuestro encuentro. Así es. Para que tengas tan buena. Claro. ¿Y cómo se conocieron? Fue una cosa muy especial. Mi prima Magda Gursa, que en paz descanse, me llevó con un grupo de señoras a conocer artistas y en su taller. Entonces, el primero que visitamos fue Víctor Hugo. Íbamos un montón de señoras pipiris nice. Bastante, sí. ¿Te recuerdas? Sí, sí. Bueno, y entonces
sale Víctor Hugo, muy amable, nos ofrece café, y sale su modelo, que está acostumbrada a estar totalmente desnuda, sale totalmente desnuda a ofrecernos café. Y como ni ella ni Víctor Hugo pensaban que era nada extraño eso, así fue como tomamos café. ¿Tus damas se fueron choqueadas? Algunas de ellas sí, otras nos dimos cuenta que para ellos era la cosa más natural del mundo. Por lo tanto, estaban trabajando y no se le ocurrió a la señora o a la chica, a la modelo, ponerse algo. No. ¿Y qué tipo de obras hacía en aquel entonces, Víctor Hugo? Yo estaba en la etapa de la escuela mexicana, que eran indígenas básicamente, sí. Tú sabes, posteriormente, en el 97, cambié a lo que es el clasicismo estilizado. Así es. ¿Y tú qué fue, qué después de ese encuentro sui generis, qué fue lo que sucedió? Pues nos caímos bien de inmediato, Víctor Hugo y yo, y de ahí se vino una amistad que hemos llevado a través de todos esos años que él menciona, y yo he podido tener la suerte de adquirir obra de él. Te voy a hacer algunas preguntas. Sí, sí. Por ejemplo, ¿por qué esculpes mujeres como tu tema predilecto? Bueno, yo he sido siempre un apasionado de la mujer. Me encanta la mujer. Yo no me veo haciendo hombres, no sé, no pero me inspira varón. Tu talento puede hacer lo que se le diera gana, pero tu inspiración es la mujer, ¿no? Es la mujer. Así es, sí, me encanta. ¿Y cuál es tu materia predilecta para trabajar con ella, tu materia prima? Sobre todo el mármol, me encanta el mármol. Yo trabajé constantemente durante 22 años puro mármol, absolutamente mármol, nada de bronce. Entonces, nada más que con los años ya no es el mismo aguante, se requiere de mucha fuerza y parece que se me ha desgastado algún huesito por aquí. Pero además debe de tener una calidad técnica el escultor, porque si no la materia prima se rompe y es una pérdida total, ¿no? Claro. Ha sucedido que ya terminadas se me han roto y estamos hablando de 2-3 meses de trabajo. Sí, es el mármol es delicado. También yo he visto obra tuya maravillosa en ónix, que es aún más frágil, ¿no? Así es, sí. Uh-huh. Y pues a mí me hubiera encantado que hicieras una pareja o algo así, pero la dualidad, la que yo tengo en mi casa, las dos mujeres volteadas una a espaldas de la otra, ¿cómo se te ocurrió? Eso fue porque estaba trabajando con dos modelos juntas, y pero no haciendo una aparte de otra. En un momento ellas estaban jugando, que no estábamos trabajando, estaban jugando desnudas, y se pusieron así y me gustó la pose y les dije, a ver, vamos a ver si hacemos este, y así fue como... O sea, como muchas cosas de repente surgen sin premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Así es. Además, todo lo que, mi trabajo que he hecho yo, nunca hago ningún boceto, siempre es al momento. Al momento me llega la idea y la empiezo directamente en plastilina. Sí, no hago bocetos para nada. ¿Desde cuándo esculpes? Desde el 69, para acá, son 43 años. O sea, ¿eras niño o qué? No. Sí. ¿Y por qué empezaste a esculpir? Pues mira, fue accidental, porque en el 68 yo anduve en todos los mítines. Yo estudiaba en el Politécnico, iba para ingeniero mecánico electricista. Y llegó el 68, cerraron las universidades, el Politécnico,
y en el 69 decidí meterme a la Esmeralda. Me estabas diciendo que desde chiquillo, cuando cerraron el Politécnico, o sea, no eras tan chiquillo, pero antes ya hacías... Sí, en la primaria, desde el primero o segundo año de primaria, yo siempre estaba dibujando en la escuela, en las clases. Hay una anécdota muy chusca que me sucedió en segundo o tercer año de primaria. Estaba dando la clase la maestra y yo la estaba dibujando, pero desnuda. Estaba bien entrado ahí dibujándola. Precoz. Y ya la terminé y al pie le puse, yo soy la maestra. En eso, ella me estaba viendo cuando le estaba poniendo... ¿Y qué te pasó? Pues se molestó mucho, llamó a mis padres y total, ya me andaban expulsando por andar dibujando a la maestra. Pues amigos, ya ven por qué un artista como Laura atrae a otros artistas como Víctor Hugo. Este va a ser el formato en el cual vamos a tener a los amigos de Laura, grandes artistas de Morelos y de México y del mundo, en este su programa, Revista de Opinión. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Víctor Hugo, muchas gracias. Gracias, Laura.